grabar un vídeo sobre la utilización de la herramienta para la realización de la talla media. Para ello lo vamos a centrar en las tres fases principales del proceso: el desbaste, el encaje y el acabado. Estos tres procesos los vamos a trabajar de forma manual, con los martillos y la maceta y la campana, y de forma mecánica, auxiliados por el compresor, que sería la herramienta neumática. Aquí hemos preparado un bodegón con varias herramientas, que son las que definiríamos como herramientas de golpeo. Serían los martillos, que tenemos con forma de maza o maceta, y las campanas, que tienen la forma acampanada. Estos igualmente pesan 1 kilo. Este otro martillo, que es de menor peso, es con forma de campana, nos sirve para momentos de acabado, de más delicados en el trabajo. Vamos a empezar con las herramientas de desbaste. La herramienta de desbaste básica es el descafeador. Es una herramienta que parte inicialmente como cincel, este, pero le hemos hecho una sección inclinada. Esta herramienta nos permite el mayor desbaste. Lo vamos a utilizar en un proceso para realizar estas esculturas que tenemos aquí. El trabajo de desbaste inicial por medio de planos. Entonces, usaremos el descafeador y posteriormente el puntero y el calado. El puntero y el calado nos van a permitir trabajar la mayor cantidad de material después del descafeador, ayudándolo al descafeador o escafeador. Se dice en las dos maneras. Vamos a trabajar el desbaste sobre esta pieza, el spam, que se ha cubicado y que pueda caber dentro de este bloque. Este bloque es de piedra caliza. Aquí le tenemos. Hemos señalado en rojo las líneas de desbaste que vamos a realizar con el escafilador y con el puntero y el calado. Y aquí se ven los ejes, que son los ejes de simetría, que nos van a ayudar a encontrar los planos de desbaste. Vamos a ir realizando el desbaste de poco en poco. Siempre el escafilador apoyado sobre la hoja. Vamos a usar los tres punteros de diferentes grosores para descargar toda esta masa que se nos queda en el centro. En este caso vamos a trabajar a intentar quitar una zona que nos va a requerir trabajar con el calado, con el puntero, con la gradina menos y con el cincel. El cincel como corte, como una estrategia de corte. Con el cincel estamos desgastando, no deberíamos estar usándolo, pero lo vamos a usar para cortar. Hemos salvado la vista con el cincel y ahora vamos con un calado a
terminar de raspar. Como vemos, hemos desbastado esta zona con el calado en líneas paralelas. Un truquillo sería que separemos las líneas a la distancia más o menos del tronco de la herramienta. Si usáramos una herramienta más gruesa, separamos más las líneas de forma que salte toda la piedra que tenemos entre medias. En esta fase vamos a trabajar el modelado o la talla. Vamos a utilizar la gradina. Como veis, es una herramienta que parte igualmente del cincel, todo el cincel, a la que se le han hecho unos trisques, unos cortes en la fragua cuando se fabrica la herramienta. De forma que los dientes van a estar más o menos juntos y eso nos va a permitir un desbaste mayor o menor de la piedra. Bueno, hemos trabajado con este modelo en dos piedras diferentes para que viéramos cómo la manera de utilizar la herramienta es diferente según el tipo de piedra. Esta piedra es piedra caliza, como hemos dicho anteriormente, y esta es una piedra de calatorá, que también es una piedra caliza, pero la vamos a utilizar como si fuera un mármol. Lo que quiere decir que tiene un corte concoideo que se ve en la manera de saltar la piedra, muy diferente al de esta otra piedra. Y ese corte nos va a condicionar la forma de trabajar. En este caso funciona muy bien el puntero, que de forma que pica, no va a continuar como sería este corte, esta huella que hacemos aquí. Vemos aquí con la utilización de la gradina en estas dos piedras cómo es diferente la herramienta que hemos tenido que utilizar. En este caso, en el calatorao, conviene más que la herramienta, la gradina, sea de corte cuadrado, porque incide menos en la piedra, nos hace menos herida y no calcina el material. Como es un material que puede ser pulido, no debemos de utilizar unas herramientas que terminen mucho en punta. Hay que tener mucho cuidado con el puntero y con las gradinas de punta. Y en cambio, en la forma caliza, sí que nos permite la herramienta con más aguzada y de hecho es la que mejor trabaja. En este caso hemos trabajado muy bien con ella, llevándola a la forma. Vamos a trabajar esta parte utilizando el compresor. Un martillo neumático, que hemos hablado de él, y le trabajaremos con cincel, un cincel que entre en la forma, la gradina, una gradina amplia y una gradina más pequeña. Vamos a trabajar esta zona. Como el compresor produce mucho polvo y mucho ruido, lo que vamos a hacer es que nos protegeremos con la mascarilla y con los auriculares. Es muy importante cómo cogemos el compresor, el martillo. Tiene que ser una prolongación de nuestro brazo. No utilizaremos la muñeca, no haremos este giro para que no repercuta en nuestras muñecas y nos haga lesiones como tendinitis. Siempre una prolongación de nuestro brazo en la que vamos a empujar. Estas herramientas son de vidrio. Es una pastilla que está metida dentro de la herramienta de acero que vale para algunos mármoles y algunas piedras duras, no todas. En este caso, para el calatorao, viene muy bien. En este trabajo, en piedra de calatorao, estamos tallando, modelando la forma cóncava con una gradina que sea de media caña. Como veis, tiene una curvatura, a diferencia de la gradina recta,
tiene una forma curva, para no herir con las puntas en las zonas cóncavas. Cuando trabajamos una forma cóncava o convexa, la herramienta, la gradina, la vamos a utilizar siempre en planos muy cortos y con forma curva. Por ejemplo, si esto es una esfera, ¿nosotros qué hacemos para acariciarnos una esfera? Siempre damos unos movimientos cortos y curvos, no hacemos unos movimientos rectos. Pues ese movimiento es el que tenemos que conseguir de la misma manera en la vida. Porque si nos limitáramos a hacer movimientos rectos, lo que haríamos es un plano inclinado, nunca nos saldría la curvatura. Nos podemos encontrar, como es el caso, que hemos limpiado el plano y aparece todavía una huella muy incisa de la herramienta, en este caso del puntero o del calado, que ha incidido muy fuerte ahí, ¿no? Entonces, tenemos que hacerla desaparecer, tenemos que bajar el plano con el cincel. No hay que dudarlo nunca, tenemos que quitar la superficie de siempre, quitando poco a poco la textura de la gradina, cambiando de mano si es necesario para ir consiguiendo las aristas. Ahora vamos a trabajar diferentes utilizaciones del cincel, ¿no? La herramienta de corte por excelencia de la talla en piedra y también del acabado. En este caso tenemos una pieza de un alumno. Vamos a hacer los bordes, a limpiar y los rincones. Vamos a limpiar una esquina para que se vea bien cómo utilizar el cincel, entrando siempre de los bordes hacia adentro, al contrario que la talla en madera. La madera vamos hacia afuera y en la piedra vamos de los bordes hacia adentro. Este es el uso que vamos a dar al cincel. Plano y luego cortando el otro plano. Vamos a cambiar a dar el acabado con el cincelado. En el cincel, en las aristas, delicadamente. Recordamos que nunca utilizaremos el cincel entero entrando en la piedra, sobrando piedra. Tiene que quedar siempre parte de la herramienta al aire para evitar que se rompa esta pista. En esta zona de cincelado vemos dos zonas diferentes. En esta parte vemos agujeritos que se llamaban los bebederos de pato, que llamaban los antiguos, y esto que está más liso. Esto ha sido porque la herramienta ha ido demasiado deprisa, hemos ido con ansia, hemos ido pidiéndole demasiado trabajo en muy poco tiempo. Entonces lo que hace es hacer la forma concoidea, salta hacia adentro y nos encontramos con esas hendiduras. En cambio, si vamos despacio, vemos cómo detrás de nosotros la herramienta, el paso es regular. Quiere decir que tenemos que ir
con el ritmo adecuado. Esperamos que con esta presentación os hayamos ayudado a utilizar la herramienta adecuada en cada momento del proceso de trabajo de la talla en piedra.